¿Es una opción verdadera esta posibilidad de que Eugenio Pizzuto venga al Guadalajara? Desde ayer sonaba en todos los medios, incluso lo platicábamos. Pero ahora aclararemos el tema. También el de JJ Macías, que en el Getafe le han dicho que tiene las puertas abiertas. Vamos a platicar de nuestro equipo femenil, que empató anoche. El Tapatío también un reporte y cómo van las cosas con nuestra primera división. Son los temas de hoy en este video de La Nación Chiva. Saludos, chivermanos. Bienvenidos una vez más a La Nación Chiva. Gracias por seguir con nosotros. Indudablemente, híjole, cada que un jugador queda libre, inmediatamente es noticia. Y también los medios se ocupan de decir que es opción del Guadalajara. Hoy lo menciona Record, lo menciona El Universal, me parece que también Medio Tiempo, en todos lados. Ahora platicaremos un poco del tema, del caso también de JJ Macías. ¿Cuál es el futuro? ¿Cuál es su destino? Y como siempre, antes que nada, los invitamos a que si no son parte de La Nación Chiva, le den clic al botón de suscribirse y no se les olvide también darle clic a la campanita de las notificaciones para que les llegue el aviso cada vez que haya novedades en el Club Deportivo Guadalajara. Vamos a platicar también rápidamente de nuestro equipo femenil que anoche obtuvo un buen punto, ¿eh? Y no es conformarnos con el empate, pero estamos hablando de que las chicas se metieron al volcán. Iban perdiendo y sacaron el empate. Recordar, no estaba por lesión Jackie Rodríguez. Por lesión también Atzimba Casas y también, pues bueno, este contagio no anunciado oficialmente, pero que fue sabido el de Alicia Cervantes, además de nuestro técnico. Aún así, nuestro equipo fue al volcán y se levantó de una desventaja de 1-0. Gran actuación de Jocelyn Montoya. ¡Qué partidazo! Créanme, tiene que ser nombrada en el 11 ideal de esta jornada. De verdad, se lo merece. Yo espero que sí aparezca en el 11 ideal. Un buen centro de Chely Torres. Muy buen movimiento de Montoya. Cabezazo al fondo. Y al final el marcador 1-1 contra las de Nuevo León. Sabemos lo que es Tigres, lo que son las Tigres. Y pues bueno, un punto que no es conformarse, pero me parece bueno este punto que se rescató anoche en el volcán, que por el momento mantiene a nuestro equipo femenil en el primer lugar, pero todavía resta un partido el día de hoy para ver ya en qué posición será Chivas 1 o 2. Esa será la posición en esta jornada. Bueno, platiquemos también brevemente del Tapatío. Vamos con un reporte porque nos preguntábamos por qué Organista no estuvo en el partido pasado, ni siquiera en la banca. No hubo un parte médico oficial. No sabemos si tuvo una lesión o si tuvo incluso contagio. No se mencionó. Por fortuna, bueno, hoy el club indica que está de regreso. Incluso nos pusieron unas imágenes, un video donde vaya golazos. Ahora seguiremos platicando de Organista porque también viene al caso. Pero antes un reporte también de nuestro primer equipo que ya entrena, ya preparan su partido para la siguiente jornada. Ah, brevemente se me pasa, Pavel Pérez fue nombrado también jugador del 11 ideal de la jornada número 2. Golazo de Pavel Pérez. Sí, por supuesto que también lo merecía. No solo el gol, tuvo un buen partido. Y ya con esto cerramos el tema del Tapatío. Ahora sí platicamos de nuestro primer equipo que les decía, ya trabajó el día de hoy. Este miércoles y el viernes van a trabajar en el Estadio Akron a las 10 de la mañana. El jueves entrenarán en Verde Valle. Todos los entrenamientos a las 10 de la mañana. Y pues bueno, ya estarán listos para el partido del día sábado contra Querétaro, partido de la jornada número 3. Vamos a el tema principal, uno de los temas principales. ¿Qué pasa con Eugenio Pizzuto? ¿Llega o no al Guadalajara? La historia de Pizzuto ya la conocemos y si no, la recapitulo brevemente en 30 segundos. Debuta con Pachuca, muy joven, el día de su debut se fractura. Él solito en una jugada desafortunada, no, nadie le pegó, él se le atora el pie, se fractura y aún así como promesa, porque ya era una promesa, había participado con la selección nacional sub-17, sub-20 y se quedó
con el Balón de Bronce, el tercer mejor jugador del Mundial. Debido a eso, pues muchos equipos pusieron los ojos sobre él. Se lo llevaron a Francia, donde no jugó. No debutó con el Lille francés. No debutó, no tuvo un solo minuto. Anduvo por ahí jugando en sus divisiones inferiores, incluso su cuarta división, pero pues no tuvo esta oportunidad. Ahora queda libre, tenía contrato hasta el 2025, queda libre y los medios de inmediato dicen Pizzuto es opción del Guadalajara. ¿Realmente ustedes creen? ¿Ustedes qué opinan? ¿Que es una opción para Chivas? No, realmente no es un jugador que le venga bien al Guadalajara. De jóvenes ya estamos llenos. Jóvenes, créanme, Organista tiene un mejor ritmo que Pizzuto. Y no hablo de calidad, porque bueno, la calidad ya podrá ser subjetiva y lo que muestra cada uno en la cancha. Pizzuto no lo ha mostrado. Lo de Organista lo sabemos y está en un proceso. Pero en este momento ponía el ejemplo de Organista, Pavel Pérez, y que quizá no es la misma posición, no. Pero hablo de jugadores que ya llevan un proceso y que están más cerca de debutar con el Guadalajara a un elemento que ha estado lesionado. Insisto, no digo que no tenga calidad, pero vamos a traer un joven más a Chivas cuando jóvenes hay en la cantera. Desde mi punto de vista, es un elemento que no nos hace falta y que ni siquiera, créanme de verdad, ni siquiera en este momento es una posibilidad de que llegue al Guadalajara. De verdad, no caigan en todos los rumores. Hoy es rumor en todos los medios, pero nada, no hay nada. De igual forma, un rumor que hoy toma mucha fuerza es el de JJ Macías y su posible regreso al Guadalajara. Las puertas abiertas, le han dicho en el Getafe, sí, pero las puertas de salida. Ya anunció su directiva que están manejando la lista de los posibles jugadores que tienen posibilidad de salir y JJ Macías está ahí. Es todavía una posibilidad que salga. No va a regresar al Guadalajara. Él va a insistir con su sueño europeo. Así se vaya a un equipo de menor nivel. Pero JJ Macías no va a volver. Perdón. Así que no caigan. Ni Pizzuto ni Macías tienen posibilidades en este momento de llegar al Guadalajara. Bueno, chivermanos, hasta aquí un panorama general de cómo están las cosas en el rebaño sagrado. Nosotros estamos pendientes y en cuanto surja algo importante, ya lo estaremos platicando con ustedes en el próximo video de La Nación Chiva. Si te gustó este video, ayúdanos a compartirlo. Gracias por seguir en nuestro canal. Si no estás suscrito, suscríbete. Y si quieres estar informado en todo momento de la actualidad del rebaño sagrado, activa la campanita y nosotros te avisaremos en cuanto algo importante suceda en La Nación Chiva.